Saludos. En este video tutorial vamos a presentar una forma de generar archivos PDF 3D. Este video tutorial forma una dupla con otro que voy a crear pronto y que voy a publicar. El objetivo es el mismo, crear PDF 3D. La diferencia está en la forma en cómo lo voy a crear, las herramientas que voy a usar. Entonces vamos a describir rápidamente el par de secuencias, primero voy a hablar de los paquetes y luego hablo de la secuencia en cada video. Entonces, una forma de obtener PDF látex, PDF 3D, perdón, es usando para generar el modelo, el programa libre que se llama FreeCAD. Este es un diseño, aquí está, de un programa de diseño asistido por computadora. Allí se modela lo que se quiere. Una vez hecho el modelo allí, se exporta de cierta manera para que lo entienda este archivo que se llama MESLAB. Y luego de allí se exporta un par de archivos para compilarlos con LaTeX y finalmente usarlo con PDF. ¿Está bien? Esa es una manera. Otra manera es la siguiente. Combinando LaTeX y el lenguaje de programación Asymptote, se crea un PDF. ¿Está bien? Y luego ese PDF 3D, bueno, puede ser 3D o 2D, se lee con Acrobat Reader. ¿Okay? En este primer video vamos a tratar esta secuencia. Y vamos a generar nuestro archivo PDF 3D. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Bueno, primero con FreeCAD generamos, como les dije, el modelo. Y a partir del modelo vamos a exportar, ¿sí?, lo que seleccionemos a un formato bien STL o bien WRL. ¿Sí? Pueden googlear y averiguar qué es cada cosa. Una vez que hagamos esto, nos vamos a MESLAB. Fíjense, de aquí exportamos, porque este no es digamos, el formato nativo de FreeCAD, sino que lo exportamos a este formato o a este formato, dependamos de lo que queramos. Una vez que tenemos este archivo, o el archivo en este formato, nos vamos a MESLAB y desde allí importamos, ¿sí?, el archivo generado y luego exportamos a un formato que se llama U3D, perdón. Cuando seleccionamos exportarlo a este formato, simultáneamente se crea un archivo text, ¿sí? Y este archivo text lo compilamos, o fíjense que también podemos editarlo y adaptarlo a nuestras necesidades y luego lo compilamos. Una vez que lo compilemos, ¿sí?, una vez aquí lo compilamos, vamos a recordar aquí que lo tenemos que compilar un par de veces con PDF LaTeX y una vez que lo compilemos se va a generar un archivo PDF y ese archivo PDF es el que vamos a leer con Acrobat Reader, con el que vamos a poder interactuar. Ok, es bueno recordar siempre que todos estos programas tienen derecho de autor y o copyright o copyleft. Ok, entonces eso hay que respetarlo. Bien, vamos a hacer una cosa. Yo voy a desaparecer esto de aquí. Está bien, para empezar con la secuencia. Ok, con esta secuencia. En el siguiente video vamos a hacer la secuencia alternativa. Entonces, vamos primero a mostrar la versión de FreeCAD que estamos usando, simplemente para completar la información. Le pueden dar una pausa y detallar. Aquí me parece que está bien con esta muestra, con esta demostración. Y entonces, lo que vamos a hacer, esto no es una clase de FreeCAD, ¿está bien? El que vaya a hacer esto ya tiene que manejar los rudimentos de FreeCAD. Yo acá he creado unos objetos, ¿está bien? Bueno, le he colocado colores a propósito de lo que quiero mostrar
con este tutorial. Lo que hay que hacer es, una vez que hemos creado el modelo, seleccionamos los objetos que queremos exportar. ¿Está bien? Dándole un clic acá, ya está todo seleccionado. Y ahora lo exportamos, vamos a exportarlo primero a STL. ¿Está bien? Y después repetimos la secuencia para el formato WRL. Entonces, yo le voy a colocar a un nombre aquí, genérico, eso ustedes le colocan lo que ustedes quieran, nombre, NOM 3D, y le voy a colocar aquí STL como parte del nombre, y aquí STL la extensión. Y aquí me vengo a donde dice mallado STL. Bien, con esto le doy aquí guardar y eso lo crea de una manera muy rápida. Ok, ya lo hizo. Aquí le doy clic y listo, tengo mi modelo. Y ahora me voy a MESLAB, al otro archivo MESLAB. Aquí a MESLAB, y desde aquí voy a procesar, voy a importar el mallado que se generó ya y después lo voy a exportar. Vamos primero a mostrar cuál es la versión que se está manejando acá. Aquí le pueden echar un vistazo. Y bueno, denle en pausa si quieren leer con más calma. Yo lo dejo hasta aquí. Bien, entonces nos vamos a File, Archivo, y luego, en lugar de abrir un nuevo proyecto, no, lo que vamos a hacer es importar un mallado. Y el archivo que vamos a importar, el archivo que vamos a importar, particularmente está por acá. Es el archivo STL que acabamos de generar. Abrimos, y si recordamos, en FreeCAD esto tenía color. Este archivo STL no se genera con color. Bien, y aquí lo tenemos, en 3D. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí hay varias opciones que se pueden manejar. Yo no voy a detallar mucho esto. Yo lo que quiero es presentar aquí la parte grosa. Presentar esto a grandes rasgos. Y bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy, donde digo en File, y le digo que exporte este mallado como. Y aquí selecciono, le voy a dar el mismo nombre y le voy a cambiar la extensión. Pero lo voy a exportar a el formato U3D. ¿Está bien? Y entonces aquí está el mismo nombre con la extensión cambiada. Le recuerdo lo que le dije hace un rato. Esto va a crear el archivo este que está acá, que se va a llamar NOM3DS. No lo vamos a quitar ese. Vamos a colocarle en vez de STL. No, sí, vamos a darle STL para recordar que se generó a partir de un STL. NOM STL.U3D. Además de crear este, va a crear un archivo .text, que es el que podemos editar y agregarle texto si es nuestra decisión, fórmula, lo que querramos hacer con el archivo text, y después compilarlo. Le doy aquí Save, y luego, también aquí hay opciones que se pudieran cambiar, no voy a hacer nada de eso. Ok, está bien. Ya con eso, tengo mi archivo UD3 y mi archivo LaTeX. Mi archivo .text, porque es lo que voy a, donde tiene mi código LaTeX. Ok. Yo voy a usar para compilar este comando de LaTeX, ¿sí? PDF LaTeX. Aquí también les muestro la versión que estoy usando. ¿Está bien? Pueden darle pausa otra vez y detallar lo que quieran. Ok, ahora el archivo text que se generó lo voy a compilar un par de veces. Ustedes pueden darle PDF LaTeX, el nombre del archivo .text, y darle Enter, y después que termine de compilar, volver a darle. O pueden hacer lo que estoy haciendo yo aquí, colocan la línea de comando, ¿sí?, que compilan, un punto y coma, y lo repiten. Con eso lo hacen ya de una vez. Le damos acá, ahí va a compilar, ya lo hizo. ¿Está bien? Y ahora lo que voy a hacer es leer el archivo compilado, ¿sí?, y visualizar, interactuar con él. ¿Está bien? Le doy aquí abrir el archivo. Aquí está el archivo que ya generó. Ok, lo abro y aquí tenemos. Aquí hay un detalle. Seguramente, si es la primera vez que ustedes están haciendo esto, le va a aparecer una advertencia allí que si confían o no en el archivo que están abriendo. Si deciden que sí, si le dicen que sí, bueno, pueden hacer. Si no, no van a poder interactuar. Bueno,
Y con esto pueden, por ejemplo, girar, pueden acercarse, pueden mover, ¿sí? Hacia un lado, hacia otro. Bueno, eso es. Bueno, eso es esta primera parte. Creando el archivo, fíjense lo que tenemos, que se ve el sombreado. ¿Está bien? Se ve lo que... Ok, está de un solo color, pero el sombreado hace que la figura se aprecie bastante bien. Voy a repetir este procedimiento, pero ahora cambiando el STL por un WRL. ¿Desde dónde? Desde FreeCAD. Voy a cerrar este archivo. Cerramos acá. Y ahora me voy para FreeCAD otra vez. Y aquí selecciono el conjunto de objetos que quiero exportar. Están seleccionados. Y ahora les voy a decir aquí que lo exporte a no STL, sino que lo exporte a WRL. Esto tiene que ver con realidad virtual. Pues le digo aquí el nombre del archivo, NOM 3D. Voy a colocarle aquí WRL, ¿sí? Como parte de un nombre. Y después le coloco WRL, la extensión que indica el formato que voy a usar. ¿Está bien? Lo voy a guardar y ya lo creo. Muy rápido. Me voy otra vez a MESLAB en la misma secuencia. Este archivo lo voy a cerrar. El proyecto este. Y ahora voy a importar. ¿Sí? Importar el mallado, pero ahora es el que se generó con esta extensión WRL. Lo importamos. ¿Ok? Y ahora fíjense, a diferencia del anterior, este que está acá, ¿sí? Tiene colores. Hay ventajas y desventajas en estas dos secuencias. Ustedes al final decidirán qué quieren hacer. Bien, una vez que tenemos eso, yo lo que voy a hacer es exportarlo a un archivo UD3, que también me va a generar el archivo text. Exporto el mallado como, le voy a decir que selecciono acá que sea UD3. ¿Está bien? NOM 3D WRL.UD3. Y le digo que salve. Es posible que me dé un mensaje de error, porque ya hay otro archivo creado como este y hay un text. Si no, le repito. Si me da el error, le repito acá. Le digo que incluya los colores. Aquí me dio el error. Vamos a hacerlo otra vez. Le digo acá, exportar el mallado como. Selecciono acá 3D y le digo que guarde. Voy a incorporar, como le dije, el color y le doy OK. Ahí lo hizo. Bien. Ahora lo que voy a hacer es leer el archivo generado, el UD. No, ya que lo tengo, voy a compilarlo. Bien, entonces me voy para acá y voy a compilar acá. Fíjense que ahora el nombre del archivo es NOM3D WRL. El mallado era .WRL, pero el text, bueno, debe tener la extensión .text. Bien. Y como en el caso anterior, hay que compilarlo dos veces para que pueda generar el PDF de manera apropiada. ¿Está bien? Verificamos que esto esté bien escrito. No, NOM 3D WRL.text y repetido acá, NOM 3D WRL.text. Le damos acá y ya lo generó. Y ahora me voy a el Acrobat Reader y aquí abro el archivo correspondiente, no el STL que fue el anterior, sino el que acabo de crear acá. Le digo que lo abra. Aquí seguramente sí me va a aparecer. Este es el mensaje que aparece cuando uno abre un archivo por primera vez. Y le damos la opción. Vamos a ver aquí para que se vea. Aquí dice que si voy a confiar en esto una vez o voy a confiar siempre. Yo le voy a decir que confío siempre. Y ya lo tengo. Con un clic me aparece lo que quiero. Y aquí aparece esto con colores, ¿sí? De acuerdo a lo que tenía en el FreeCAD, que fue lo mismo que se colocó en el MESLAB. Vamos a hacer una cosa, vamos a colocar esto al ancho de la hoja y vamos a hacer una,
Como aquí, fíjense que aquí como no tiene, aquí no se le ven las aristas, pero hay una forma de hacerlo que es decirlo que le coloque un esquema sólido y aquí podemos visualizar esto. ¿Está bien? Y es lo que queremos. Lo único que aquí el sombreado, ¿sí?, que produciría una fuente de luz, no lo tiene. Entonces ustedes decidirán qué quieren hacer. Si alguien tiene alguna solución por ahí, bueno, será bien recibida. Y bueno, eso es todo. Insisto, estos son archivos, los dos son archivos PDF y esto es Acrobat Reader. No sé si lo dije en esta ocasión, pero todos esos archivos, todos esos programas tienen una autoría que hay que respetar. Incluso tienen ¿cómo se llama? Tienen un copyright, ¿sí? En unos casos, en otros casos tienen copyleft. ¿Está bien? Bueno, eso es todo lo que les tenía por ahora. Si les gustó el video, les sugiero que le den like y que se suscriban. Y si no les gustó el video, les sugiero que le den dislike y que no se suscriban. De todas maneras, yo voy a seguir subiendo algunos otros videos por allí. Tal vez sean de su interés. Eso es todo. Saludos y hasta la próxima.